A dos casas de la tragedia, ocurrida la mañana de lunes en la colonia La Selva, vecinos, familiares y amigos velaron al pequeño Samuel y a Don Chuy. Sus cuerpos yacen en un ataúd y será hasta el miércoles que les brinden el último adiós cuando los padres de Sammy lleguen de Estados Unidos. Fue la mañana de lunes que el tanque de gas del hogar de los abuelos de Sammy explotó provocando que se colapsara la casa de dos plantas, marcada con el número 236 de la calle Selva Lirón, esquina con Selva Tropical. Bajo los escombros falleció Jesús Reyes López de 60 años de edad, quien presentó quemaduras severas de segundo y tercer grado, y su nieto Samuel Reyes, de 9 años, quien murió aplastado en una de las habitaciones.